Okay, we're going to start. I'm going to show you like where you can find the activity, our first activity. Okay, vamos a iniciar en esta parte. Les voy a mostrar qué es lo primero que deben hacer, como en la primera actividad que vamos a desarrollar, cómo encontrarla. Okay, aquí en la plataforma. Good. So thank you so much, everybody, for being here. We're going to just learn something about places in the city, right? Vamos a aprender sobre lugares en la ciudad, que es el primer tema que tenemos en este programa, ¿okay? Good. Cuando ingresamos al curso, generalmente yo vuelvo aquí a esta parte de contenido del curso, right? Ahorita les acabé de enviar este anuncio para que lo tengan en cuenta, que dice los días que serán las clases, el horario, y siempre va a ser el mismo enlace. And we're going to click here en contenido del curso. Vamos a dar clic ahí donde dice contenido del curso. Y acá vamos a poder ver la pestaña donde están las actividades. Proyecto, right? Y después tenemos actividades guía de aprendizaje. Ayer la vimos un poco cuando ingresamos aquí a actividades guía de aprendizaje. En este documento, guía de aprendizaje, nos dan todas las instrucciones. Si yo doy clic aquí, nos dan todas las instrucciones que necesitamos para el desarrollo del curso, ¿sí? Ahí nos dicen cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a evaluar, que estos son como los objetivos de cada unidad: emplear información en conversaciones sencillas, teniendo en cuenta la ubicación de lugares, describir lugares, personas y situaciones, intercambiar información sobre el tiempo libre cuando hablamos de los miembros de la familia. Y aquí, bueno, aquí nos dicen cuál es la información principal de cada una de las actividades, nos dan aquí como por unidad, ¿sí? El objetivo y también la evidencia que se va a tener en cuenta, ¿okay? Por semanas, por cada una de las semanas. Esto lo tenemos también en el cronograma, pero bueno, si ustedes quieren revisar aquí un poco más a fondo, aquí está la información. Bueno, entonces acá en el primer componente es el contenido del curso, ¿no? Entonces tenemos componente formativo, This is where I live, que es aquí es donde vivo. Y este sería el primero que tendríamos que revisar como material de estudio. Si yo doy clic aquí, entonces se va a abrir una pestaña nueva y me va a mostrar esta parte, ¿sí? This is where I live. Aquí es donde vivo, ¿okay? Entonces, en esta parte de This is where I live, entonces vemos el contenido, que son las preposiciones de lugar, algunas preguntas y una descripción de I am at home. Para navegarlo, pues damos clic aquí donde dice ver más, si seguimos el orden, o doy clic aquí donde dice ver contenido, right? Si yo quiero ver el menú, entonces voy aquí a este lado izquierdo y aquí al lado izquierdo se abre este menú, ¿sí? Y ahí puedo escoger aquí puedo seleccionar el tema que yo quiero empezar a trabajar, ¿okay? Aquí nos dan un videíto donde hablan en español y nos dicen cuáles son los temas que vamos a ver. Si quiero seguir el orden que me están dando aquí, pues continúo aquí donde dice continuar, valga la redundancia, ¿okay? Y bueno, ya aquí empiezan a mostrarnos el vocabulario, ¿sí? De algunas preposiciones, nos lo dan con imágenes. Y bueno. The cat is in the box. Algunas grabaciones suenan como si fueran con inteligencia artificial, otras sí están más humanizadas. Okay. Pero bueno, generalmente en todo lo que nos dan aquí, nos dicen cómo se usa, en qué contexto se usa, nos dan el ejemplo The cat is in the box. y también la traducción en español. Good. The keys are on the table. So.
The keys are on the table, right? Y bueno, nos dan otros ejemplos, como cuando voy en un medio de transporte, también. I'm on the bus. I'm on the bus. Y dicen que se dice I'm on the bus menos cuando hablamos de carros. Okay. Y así con cada una de estas. He is at the door. He is at the door. Okay. Entonces, bueno, les invito a que por favor revisemos el material de estudio. Acabo de dar la ruta precisamente para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Aquí es como el primer tema que tenemos y al final viene esta parte de realizar un ejercicio. Entonces, esta parte del material de estudio, que es la ruta que acabamos de seguir, vuelvo aquí a la plataforma a mostrar la ruta. Entonces recuerden que es en contenido del curso. Cuando voy en contenido del curso se abre una pestaña y me muestra esta parte. Y cuando me muestra esta parte solamente se ve así, proyecto. Entonces doy clic en proyecto. Voy a actividades de la guía de aprendizaje. Cuando voy a actividades de la guía de aprendizaje, entonces puedo ver aquí el componente formativo 1, que viene a ser como la unidad 1, que es esta, This is where I live. Si doy clic aquí, entonces me va a abrir esta pestaña que me va a mostrar el material de estudio. Esta no es la primera página que voy a ver cuando llegue al material de estudio. Ya hemos avanzado, pero bueno, quería mostrarles un poco cómo era que se podía visualizar el material de estudio, revisar un par de ejercicios, ¿sí? Que ustedes se den cuenta que aquí viene una explicación y también trae la pronunciación. The red box is among brown boxes. Y la traducción. Bueno. Después de que ya hemos revisado el material de estudio, entonces sí, la invitación es a hacer esta primera actividad. Esta es la primera actividad que estamos desarrollando, que se llama infografía de su vecindario. ¿Sí? La fecha que tenemos es hasta el 24 de septiembre, pero si la envían después no hay ningún lío. Está programada para recibir entregas después de ese día. ¿Okay? Doy clic y me aparece este documento que me indica un poco qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces aquí dicen que debemos presentar los lugares que hay alrededor de la casa. ¿Sí? Entonces aquí vemos que dice presenta de manera efectiva, describe y expone información sobre su hogar, dónde está ubicado, qué queda cerca de su casa, frente, detrás, usando las preposiciones o el vocabulario que hemos aprendido, ¿sí? Emplea suficiente vocabulario sobre el hogar y sobre su contexto, sobre los lugares del barrio, ¿ok? Lo hace con buen uso de la ortografía, bueno, esos son como los parámetros. Pero básicamente lo que vamos a hacer aquí es dar información sobre lo que hay alrededor de la casa y en mi barrio, ¿ok? Entonces, esa es la primera actividad que vamos a hacer. Para enviarla, ustedes deben dar clic aquí donde dice ver evidencia. Y aquí van a poder hacer el envío, ¿no? Se abre una pestaña también y se va a ver de esta manera. A veces se toma un tiempito en cargar, a veces no. Aquí cargo muy rápido, afortunadamente. Entonces miren que me da la opción de escribir un mensaje, de adjuntar un archivo, ¿sí? Adjuntar un vínculo es un enlace URL, o adjuntar un archivo. Cuando doy clic en adjuntar un archivo, entonces voy a buscar el archivo en los documentos de mi computador. Cuando ya lo haya adjuntado, entonces le doy clic en contestar y después estoy pendiente de los cuadros de diálogo que aparezcan ahí para decir enviar, enviar. ¿Okay? Good. Y bueno, ahí ya quedaría enviada la evidencia. Pero de nuevo, vuelvo a insistir en que vale la pena revisar este material de estudio que tenemos aquí, que es bastante, a mí me gusta mucho, realmente me parece que visualmente y las explicaciones están muy bien logradas. ¿Ok? Bueno. Ok, so let's start. Vamos a iniciar entonces con este tema, que es el tema relacionado con la ciudad, ¿cierto? What places we have in the city, right? Entonces vamos a hacer un jueguito aquí que es para identificar con la imagen y la expresión el lugar del que estamos hablando, ¿ok? So, let me show you this website here. Entonces les muestro aquí este
ejercicio. Good. So the idea is that you look at the picture and try to identify what is the corresponding expression, right? That matches this picture, okay? So you can open your microphone. Pueden abrir el micrófono. La idea es asociar la imagen con la expresión, ¿sí? So you just... Anybody? Parking lot. Parking lot. Let's see. No. Let's look at the other one. We have bank, amusement park. Like Salitre Mágico is an amusement park. Supermarket, De Uno is a supermarket, Jumbo is a supermarket, right? Coffee shop, aquí sería con doble E, aquí hay un error en la escritura, coffee shop, que sería Juan Valdez is a coffee shop, Starbucks is a coffee shop, Café Quindío is another one, right? A bookstore, so librería nacional would be a bookstore, librería Lerner, right? Panamericana, also, good. Bus station, parking lot. Parking lot is where you locate all the park, like all the cars in a yard, right? Es un literal un lote de parqueo, ¿no? Es un parqueadero. Good. So and hospital. So which one is this one? ¿Cuál es esta? This is bus station. Bus station. Good. Nice. Okay. Let's see the next one here. What do we have here? Coffee shop. A coffee shop, yeah. What about this one? This is hospital. Ah, hospital, yes. What about this one? This is a bank. Yes, definitely. This parking lot. Yeah, it reminded me of Unicentro's parking lot. Here. Supermarket. Yeah. Oh, this is a beautiful bookstore. Bookstore. Yeah, it's a lovely bookstore. I loved this picture. Okay. And finally, we have amusement park. It was the first one, right? Yeah. What is amusement? Amusement, diversión. Sí. Amusement, diversión. So we have an amusement park. Okay. Bueno, la idea es que. Thank you. Bueno, la idea es que hagamos un ejercicio de pronunciación con estas expresiones. Okay. Let's try it again. Good. Wonderful. You can. I already shared the link to WhatsApp. Les compartí el enlace para WhatsApp ahí en el chat. Sí. Para las personas que se quieran unir al grupo. Y también les voy a compartir este enlace de esta actividad. Esto lo voy a dejar en la descripción de la grabación del video para que lo tengan en cuenta si lo quieren volver a hacer, si quieren recordar, bueno, les puede ayudar. Entonces rápidamente, parking lot, hospital, coffee shop, amusement park, supermarket, bank, bookstore, bus station.
bus station. Se pegan ahí las S y decimos bus station, como si fuera una sola. Okay? Good. Okay, so now I am going to show you, we're going to do an exercise, like a similar vocabulary exercise, yes, that we will use to describe, like, the definition of some places. We're going to identify, like, the definition of some of these places, okay? So, we have more places here, okay? When we say a coffee shop, cuando decimos coffee shop, sería como... Ah, sí, claro que sí. El enlace de WhatsApp voy a compartirlo de nuevo para las personas que llegaron después. Para las personas que están viendo la grabación en este momento, ese enlace aparece en la descripción del video en YouTube, en la parte de abajo, ¿no? Ustedes le dan ahí ver más y pueden visualizar el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp para que tengan acceso a las personas que están viendo la grabación y de pronto se la encuentren en el momento que se la encuentren, ¿no? Good. Okay. Bueno. Gustaría leer esta partecita. The instructions here and the vocabulary that we have here. Okay. So, two people. ¿Quién quiere leer esa parte? I can read. Wonderful. And then we have Angelica. Okay, let's start with you. Thank you so much. Okay. Write the correct words in the boxes below the pictures. Yeah. Thank you so much, Santiago. Right. Yeah. Mm-hmm. Below the pictures, debajo, right? It's a synonym like to say under, right? But we say below. Por debajo. Okay. So, Angelica, you can read the places that we have here, please. Hi, teacher. Hi. Train station, library, coffee, school, cinema, sports center, post office, bank, factory, bus stop, supermarket, and castle. Castle, yes. Castle? Okay. Castle. Castle. What is castle? Castle, it's, I'm going to help you with that one. This one that you can see here. This one is a castle. Oh, yeah. Yeah. Okay. Like in old stories, princess stories or princesses stories, we always have had castles, right? We still have castles in some places. In this one, we say, I'm going to write it down here because we just learned that word, okay? So let's use this color here, this one. Good. So we have coffee shop, yeah? Pero esta que tenemos aquí sí es café. Un café que sería como una cafetería, right? Una cafetería que no necesariamente es como, porque coffee shop es como Juan Valdez, ¿no? O sea, es una marca de café donde vas a encontrar café, ¿sí? Y muchos derivados de ahí, ¿sí? En café, que es una cafetería, puede ser que haya, bueno, tenemos a Angélica y Filita, ya les doy la palabra. Café sería una cafetería, ¿no? No necesariamente es un distribuidor de café. That is kind of the difference, ¿okay? Entonces aquí no voy a encontrar almohada, chocolate, pero no voy a encontrar como que le vendan café, ¿okay? So, Angelica, what is your question? And Filipe, what is your question? No, teacher. No? Question. Filita? Teacher, yes. What is the difference below and under? Below se usa mucho para instrucciones. El under es más de ubicación en física. So, for example, the cat is under the table. Yeah? Yeah. My shoes are under my bed. Right?
So that would be an example. If I say the cat is under the table, mucho más física la cosa. O sea, I can see it there, right? But when I say below the pictures, es muchas instrucciones porque es debajo de las imágenes. Entonces se usa mucho en la parte textual, okay? Below. Good. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo el ejercicio de lo del barrio y todo eso, si vamos a decir debajo del puente pasa un río, entonces en ese caso usamos el below. Debajo del puente pasa un río. So, oh, hay un río. There is a river under the bridge. I would say under the bridge. Okay? Yeah. Si se utiliza el below. Under, yo creo que sería más under. Okay? Under, okay. Mira que el below es más instrucciones textuales, como aquí, ¿sí? O sería por debajo de, ¿sí? No es, o sea, yo diría under para the river is under the bridge. Si dices below, también se entiende y está bien, no hay mucho lío, ¿sí? Sí, pero generalmente el under sí tiende a ser como un poco más de lo que veo, ¿no? It's under the bridge. Good. Okay, good. So we have here, which one is this place, the first place? It is a factory. Factory, yes, that is a factory, yes. Mm-hmm. We say a factory, right? Yeah. Good. So here... we already have factory, bank, a bank, yes. It looks more like an ATM, right? An ATM, yes. An ATM sería un cajero automático, right? So we say a bank or an ATM looks more like an ATM, right? Yeah, good. So what about this one here? Library. A library. What is the difference between a library and a bookstore? Library is como la biblioteca. Yeah. Mm-hmm. Bookstore es donde podemos comprar los libros. Exactly. Yeah. Yes, a library I can borrow stuff. Que puedo. In the library I can borrow books. Cuando digo borrow, es tomar prestado, ¿no? I can borrow books from the library, yes? Or in a library, right? Yeah. But if I go to a bookstore, I need to buy books, right? In a bookstore, I buy books, right? That is kind of the difference here. Okay, what about this one? Which one is this place? School. Yeah. School. Mm-hmm. What about here? Bus station. Yeah, not necessarily bus. Train station. Oh, no, yes, it's a bus stop. Sorry, yes, you're right, bus stop. Mm-hmm. Yeah, yes. A bus stop, sorry, thank you for that. And this one is? Bus station. Train station, I confused you, I'm sorry. Yeah. A train station. Los confundí ahí, lo siento. Bus stop and train station, yes. Mm-hmm. Well, we do have... this one is pretty obvious, right? Post office. Yes, post office, bus stop, school. Yeah, good. So we have this one. Post office. What would be a post office here in Colombia? An example of a post office in Colombia. I
Servientrega? Yeah, definitely Servientrega. Yeah, that is a perfect example. What about this place? Supermarket. Supermarket, yes. Mm-hmm. And what about this one here? A sports center. Yes, sports center, right? Sports center. Good. This one? A cinema? Yeah. A cinema, right? This one here? Castle. Castle. And finally? Coffee shop. A cafe. That it could be similar to a coffee shop. Puede ser que tengan las mismas máquinas. La diferencia es que en el café no necesariamente voy a encontrar que me vendan café, ¿no? O sea, perdón, o sea, sorry. Que me vendan café molido, que me vendan café como para hacer en la casa, ¿no? Si yo voy a un Juan Valdez, sí voy a encontrar ahí o a un Café Quindío, sí me van a vender ahí de pronto café molido para yo llevar de parte de ellos, como si fueran productores de café o comercializadores de café al mayor, ¿no? Ese sería un bookstore, pero a café es una cafetería, o sea que encuentro de todo un poquito, encuentro café, chocolate, aromáticas, almohábanas. Okay, so that is kind of the difference. Good. Okay, well, thank you so much. Now we're going to the second part, that is the, this is the description part, yeah? So, like, you have here the description, and you will say, like, what is the place that we're talking about, okay? So, you're going to tell me what the place is here, okay? So, because of the description, okay? So, who wants to read this description? Please, number one. So, teacher, what is which? Which, el cual, okay. This is a bank? Yes, a bank. Good. Uh-huh. A bank is a place which deals with money. Que comercializa con dinero, ¿no? Deals with money. Okay? Good. Number two. A blank. Yes, a school. A school, yes, yes. Number two, school. It's a place where people learn in a class. School, right? School, yes. Mm-hmm. Thank you so much. What about number three? Station bus. Bus stop, right? Es como una parada de bus. Good? Yes. Where you catch the bus, yeah? You learn. You go to learn. Vamos a aprender. You catch the bus. Good. Next. A library. Yes, a library. We learned this word. Library is a place where you borrow books. What is the meaning of borrow? Pedir prestado. Prestar, sí. Sí, pedir prestado. Yeah, borrow. Good. Good. Number five. This is the post office. Post office, yes. Good. What is, teacher, what is the final word in the sentence? Parcels. Oh, parcels, yes. So parcels is when you send like a package. We don't say package. But we say parcels sometimes, but this is kind of British. Es un poco británico. Es para decir paquete. A synonym would be packages, right? Packages, right? Okay.
parcels. Okay. So another word for that would be packs. Also packs. Packages or packs. Number six. Fabric, ahí sí tenemos algo que se llama un falso amigo. En inglés le decimos false friends. Cuando yo digo fabric, la palabra sí existe, ¿sí? Y la asocio con fábrica. Realmente fabric significa tela. Entonces aquí la palabra no sería fabric, porque fabric no sería un lugar, ¿no? A eso le llamamos false friends. Un falso amigo, es decir, una palabra que es muy similar a la que existe en mi idioma, pero que realmente no significa lo mismo. ¿Ok? ¿E industria cómo se dice? Industry, es así, es transparente. Yo digo transparent words. Entonces, an industry, pero aquí estamos hablando del lugar que hace, crea las industrias, ¿no? It starts with F, si empieza con F. Factory. Good, yes. Factory, yeah. Mm-hmm. A factory. Okay. Y industria, industry. It's similar, yes. Good. Okay, number seven. A café, esa sí suena tal cual, a café, es una cafetería. Sí, también puede ser un coffee shop si ahí venden, no sé, si son distribuidores de café. Sí. Good. Then we have number eight. The train station. Train station, yes. Sorry, we have train, we only have to add station. To catch a train, you go to the train station, right? Yeah. Number nine. Cinema, yes. A cinema is a place where you see films, right? Good. Catch the train, have a drink, makes something in big quantities. Manufacture, aquí también sería, is a place that manufactures things, right? Good. Number 10. Castle, yes, yeah. It's a big, strong building used in the past to protect the town. Usado en el pasado to protect the town, right? Para proteger la ciudad o el pueblo. Wonderful, thank you. Which places do you like going to where you live? Which places do you like going to where you live? Okay. It's a similar question, right? It's a similar question. Good. So here you can say, well, you can say one of the places I like going is, right? You can also say my favorite place in town is I go there every weekend, right? So these are examples that might be useful for this question, okay?
So this is a question for you. This is a question for you guys, okay? Girls and guys and everybody here. Una pregunta para ustedes. My favorite place is a coffee shop. Okay. Because I love the coffee. You love coffee, yeah, definitely, yeah. Yeah, so a lot of people are coffee lovers in Colombia, right? And which one do you go to? Do you go to Juan Valdez, Starbucks? Do you go to a small one? Yeah, probably not a popular one. Yes? Oma? Oma, Oma. Yes. Okay. Thank you so much. Okay, thank you for sharing that. Anybody else? ¿Alguien más que quiera compartir? Anybody else? Who wants to share? Anybody else? ¿Alguien más que quiera compartir? Anybody else? Angélica. Bueno, the place I go in is my favorite place in my town is Ponce River. I live in Cali. Because this place you can to swim, to walk, train. Oh yeah. It is cool, yes. Yes. That's cool, yes. Well, you can say it's like Malecón, right? Yes. Yeah. It would be the embankment or the boardwalk. I'm going to write it down here, probably. Yes. And let's say embankment or board. Walk. It could be, let me look for some examples, let me see if it's correct, or if we can say just Malecón in Cali, that might be possible too, right? Yeah, so let's see. And Santiago, you also wanted to say it, right? Yes, teacher. One of the places I like going is library, because I like learning information and see the books. Yeah, well, that is wonderful. I love it. Yeah, okay. Yes, you can definitely say Riverwalk. Yeah, what you said was correct, Angelica, Riverwalk. Thank you, Santiago. Yes, I also like going to libraries. Okay. Yes. There are beautiful libraries in Bogota. In fact, that is something that it's something that I feel I like to do, right? To go to a library. Okay, thank you. Thank you, everybody. Okay. Thank you so much. Okay, now, well, thank you. This is like the topic that we had for today. Este es el tema que empezamos el día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio. Les invito a que revisen el material de estudio para que el jueves que nos veamos otra vez. Entonces, revisemos un poco esta parte de prepositions, ¿no? Hay que estudiarle, les invito a que estudiemos esta parte de prepositions. Behind, in front of, next to, right? Between, ¿okay? Antes de irnos, quiero mostrarles esta página que yo les comenté ayer un poco sobre esta página. Debo compartirles esta página con www.elo.org, si la están viendo aquí. Sí, okay. So we have Elo, and in this website, siempre la recomiendo en todas las clases, a todos los grupos, todas las edades. Cuando yo voy a esta página, se las voy a poner aquí en el chat. Bueno, ¿qué me gusta de esta página? Que tiene tres niveles, Beginner, Intermediate, Advanced. Tiene diferentes acentos, ¿sí? Entonces miren que esta persona es del Reino Unido, o bueno, de Inglaterra, estadounidense, right?
I don't remember this flag, if you can help me here, okay? I don't remember this one, but we do have people from different places. Son personas de diferentes lugares hablando de diferentes temas también, ¿no? So, for example, here, the topic is, will AI and robots help or harm society? La inteligencia artificial ayudará o lastimará a la sociedad o dañará a la sociedad, right? So, this one is 1 minute English video. Entonces, aquí vemos un video que es de 1 minuto, ¿sí? Entonces, están respondiendo esta pregunta y se toman 1 minuto para hacerlo. Aquí tenemos este one minute English video y aquí nos dicen el nivel también, ¿no? Intermediate, right? Intermediate B1, Intermediate B1, we have Intermediate as well, same thing. Here we have Beginner A1, right? Ya aquí tenemos ejercicios de escucha de Beginner, right? Entonces, bueno, aquí pueden ver esta parte de Beginner A2, si ven aquí, que es un inicial A2, nos están diciendo la persona, de dónde es, el nivel y el tema del que van a hablar. So, if I go to levels, si voy aquí a esta parte de arriba que dice levels, que es donde les sugiero que vayan, ¿sí? Entonces tenemos, en beginner tenemos 3 niveles, 3 subniveles. Entonces tenemos el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto, del inicial, del beginner. En intermedio tenemos también el low intermediate, que es un nivel bajo, intermedio, inicial. Sorry, intermedio alto. Un intermedio alto, ¿okay? Y finalmente tenemos advanced, ¿okay? Entonces miren que hay de muchos tipos. Si yo voy al high beginner, yo iría, con ustedes iría aquí en high beginner, ¿sí? Si no, si yo escucho este audio de aquí y siento que estoy muy perdida, entonces iría a mid beginner o a low beginner, ¿okay? Pero ingresemos a uno de estos de high beginner. Aquí doy clic. Y en High Beginner tenemos diferentes conversaciones, ¿no? Por ejemplo, Love It and Hate It, Saving Money, Pack Rat, At the Mall, right? My English Town. Entonces miremos uno que se relaciona, My English Town, right? At the Mall también nos podría servir. Entonces, My English Town, we have Katie and we have Todd, okay? And it's 4 minutes. Ellos están hablando y son 4 minutos. Cuando yo ingreso, veo esto, la explicación aquí, los hablantes, los nombres, de dónde son. Tenemos script, quiz and vocab, ¿sí? Tenemos esta parte de script, que es donde me dicen todo. O sea, aquí tengo escrito todo lo que ellos están diciendo. Quiz, vocab, right? Yo generalmente les sugiero que no vean el script, sino que de una vez le den clic aquí a esta parte que dice quiz, ¿ok? ¿Cuál es mi sugerencia con este ejercicio, o con estos ejercicios, o con esta página? Bueno, mi sugerencia aquí es ir directamente al quiz y oír, ¿no? Escuchar. Yo escucho. It's in the southwest. You are from England, correct? That's right. Are you from a big town? I'm from a very small town. Oh, what's the name? It's in the southwest. It's called Torquay. Torquay. Mm-hmm. Okay. Is it a fun place to live? I think so. It's very famous in the UK because we have... It's very famous in the UK, and you can continue listening, right? And you answer the questions. Yeah. Entonces yo les sugeriría que escuchen con el quiz, respondan las preguntas, primero lean aquí y después sí respondan, right? Y después el vocab, que es escuchar otra vez y asociar estas expresiones, escucharlas poniendo la atención a estas expresiones, ¿no? Pero hay que hacer un ejercicio de entender qué me están diciendo aquí, ¿no? Okay. Except. We don't have American food either, except hamburgers. Except means other than or not including. Notice the following. The store is open every day except holidays. 2.
Everyone has left except Susan. Entonces yo sí recomendaría hacer todo lo que está aquí y después volver a escuchar y tomar notas y tratar de escribir oraciones completas. Y en la tercera vez que escuche, ahí sí puedo ir a escuchar y leer, que sería escuchar y el script, pero después de haber hecho un ejercicio como muy concienzudo, un ejercicio un poco más minucioso de buscar en el diccionario qué significa esto, qué significa lo otro, escuchar y repetir, ¿sí? Volver a escuchar este audio sin el script y finalmente hice escucharlo con el script para identificar expresiones. El último ejercicio que sería complementario de este ejercicio sería hacer responder algunas de las preguntas que ellos están mencionando aquí en el script, identificar una o dos preguntas y después responderlas yo en una grabación usando expresiones que haya aprendido de acá. Es copiarse un poco. Es copiar como qué es lo que ellos están usando y yo usar esas expresiones. Porque el idioma ya está dado, ¿no? Como el idioma ya está dado, pues básicamente es copiarme el idioma, ver cómo esta expresión que yo quiero decir se ajusta a tal expresión del inglés, ¿no? O equivale, no se ajusta, pero sí equivale y es similar. Y yo quiero usar esta expresión. Y con eso no terminamos hablando tan españolizado en inglés. Es una buena técnica, a mí me gusta, bueno, no sé, la recomiendo siempre. Okay. Si ustedes hacen un ejercicio de estos, de verdad, así como con todo el ejercicio completo de buscar palabras, escuchar una, dos, tres, cuatro veces, y en la última vez que escuchen ahí, si van al script, a esta parte del script, ¿cierto? Pero antes de eso hay que hacer unos ejercicios antes de ir directamente al script. Entonces, si ustedes hacen eso una vez por semana, ya ahí están ganando comprensión, vocabulario, y si se graban, también estarían mejorando la parte de speaking, ¿sí? Bueno, esa es la propuesta que yo les traigo para que ustedes lo vayan incorporando dentro de sus rutinas de estudio una vez por semana, le saquen el tiempo y puedan irlo haciendo, ¿ok? Any questions? ¿La página se llama así? My English Talk. No. La página se llama elo.org. O sea, elo con triple L. Así como está aquí, .org. Yo la puse ahí en el chat. Pero bueno, aquí aparece el nombre de la página. Thank you. Okay. Okay, please continue studying the material that we have in the platform. If you can practice using this website, that would be wonderful. See you on Thursday, okay? Por favor, estudien el material que tenemos en la plataforma, el que vimos al inicio de la clase, y si quieren hacer un ejercicio con esta página web, bienvenidas y bienvenidos. See you on Thursday. Nos vemos el jueves, okay? Bye-bye. See you later. Bye.